feliz, ya que fue la primera vez que estuve involucrada en la mayoría de las actividades que se realizaron en la iglesia. Me sentí parte de los discípulos que invitó el Señor en la última cena, poder revivir ese momento en el cual Jesús dijo que no nos sintiéramos tristes porque Él iba a permanecer en la Santa Eucaristía. Eso nos hace recordar de que tenemos que ser humildes, de servir y no ser servido, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Yo pude realmente contemplar y vivir lo que es el significado del Vía Crucis en cada uno, pues, de las estaciones que se realizan. Nos hace transportarnos en esos momentos de gran sufrimiento, de gran dolor por parte de nuestro Señor para poder salvarnos. Sentimos la pasión de Cristo y lo acompañamos sintiendo su dolor. Esta vigilia pascual la he vivido de una manera diferente con este encuentro con el Señor que hemos vivido esta noche. Y hacernos recordar principalmente de que Cristo no está muerto, sino que Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Hemos dado muerte a nuestro pecado y hemos dado una resurrección a este nuevo hombre. Sentimos su presencia y sentimos su resurrección viviéndola junto a Él.